El jugador que en diciembre del 2021 se vio con problemas con la justicia tras una denuncia de su expareja, dejó de ser convocado con la selección tras jugar más de la mitad de las eliminatorias para Qatar 2022 y al final no poder disputarlo. Solo jugó para el Cagliari, varios clubes se interesaron en él de la Serie A, incluso Boca y Peñarol estuvieron en contacto, y su vuelta a la Celeste se puede dar después de solucionarse su problema judicial y de que Marcelo Bielsa sea el entrenador de Uruguay. El Loco, cuando era entrenador del Leeds, ya quería contar con sus servicios. Esta semana se filtró que el polifuncional jugador uruguayo ya es uno de los reservados de Bielsa para el inicio de las eliminatorias sudamericanas. ¿Se dará su vuelta a la Celeste? ¿Tiene lugar en la selección? No lo sabemos, pero puede volver.